feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Y Alerta Tren se encuentra con Ernesto Michelucci, dueño de la marca Michelucci o Michelucci. Bueno, siempre es la pregunta, ¿no? Pero se hizo la fonética es Michelucci, pero todo el mundo ya nos conoce como Michelucci y quedó así, ¿no? Como Michelucci. Ernesto, estás en una etapa muy buena, digamos, de producción y de insertación en el mercado, ¿no? Porque estás con varias producciones al mismo tiempo. Contanos un poco qué es lo que estás presentando. Mira, todo el tiempo estamos haciendo en producciones para la tele, en un montón de programas con vestuarios, o yo qué sé, también en teatro, en Sugar, Arráncalo, Telefe, con Susana, y estamos haciendo algunas cosas para algunos invitados o para las bailarinas o para... o arranca la novela nueva de Telefe y ya están los zapatos ahí, ¿no? Todos los noticieros, casi todos usan nuestros zapatos. Y bueno, después acompañando a todos los diseñadores de alta costura, la mayoría, ¿no? Has tenido, la última vez que nos vimos, que fue hace un año, un crecimiento casi exponencial, ¿no? De posicionamiento de la marca. Eso tuvo que ver con que, además de la parte de marketing, la marca se afianzó, pues se caracteriza por el calce, que es lo que todo el mundo dice, la comodidad de al usar, a diferencia de otras marcas argentinas. Mira, nosotros la verdad que le ponemos mucho énfasis a la comodidad en el zapato, ¿no? Es algo primordial, porque la mujer tiene que estar, aparte de elegante, tiene que estar cómoda, porque generalmente si es una fiesta tiene que estar 8 horas, y si es para trabajar, también, ¿no? Entonces, a las hormas nosotros les damos un calce especial, o sea, tenemos, no compramos la horma como viene, o sea, tenemos unas medidas que nosotros las mandamos a hacer, tanto ancho, tanto alto, tanto, y bueno, y eso hace que eso es una de las partes, ¿no? Después también es el diseño, el dibujo, cómo se dibuja arriba de una horma. Hay zapatos que uno ve en el mercado que son muy ahogados, entonces te aprietan, no te entra bien el pie. Después la comodidad también la buscamos con los cueros, los materiales son importantes. Y después todas las plantillas son acolchadas, ¿no? O sea, abajo de cualquier zapato nuestro hay una plantilla acolchada, ¿no? Y eso da el plus de que el zapato sea cómodo. Y digamos, a nivel nacional toda la marca está completamente insertada. ¿Tu proyección, digamos, en otros mercados lo tenés pensado? Mira, estamos hoy en más de 100 puntos de venta en todo el país, en locales multimarca. Bueno, tenemos un local exclusivo que es este de Armenia, con proyecciones de abrir otros locales más. Y también este año pasó que hemos mandado para un desfile en Madrid, en Cibeles, para una exposición de novias. Y ahora con nosotros a Japón, con la Miss Argentina, que lo vamos a traer allá. Obvio. Que a la hora de elegir la mujer argentina, que digamos es más exigente en algún aspecto en cuanto, por supuesto, la comodidad, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿es una mujer que mira mucho la tendencia europea o es un mercado más cerrado? Mira, yo creo que sí está informada. Hoy con las redes sociales, con los blogs de moda y las revistas también, pero digo, hoy en el celular uno tiene la información y me parece que la mujer se busca la información, qué es lo que está afuera, y trata de estar a tono, ¿no? En lo que se usa en el mundo. Y nosotros de alguna forma nos reflejamos con la moda del mundo. O sea, uno no hace copias, pero sí lo que hace es inspirarse en qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? O sea, si se usa un estileto o se empiezan a bajar los tacos, yo no puedo seguir haciendo, no sé, tacos chinos, digo, no existen más. Claro. O sea, uno tiene que estar aggiornado, ¿no? Y la mujer yo creo que eso lo entiende, lo valora y por eso nos elige. Y en este invierno argentino, la bota sigue siendo la bucanera, es la estrella del... Todavía es para el alto invierno, sin duda. Aparte lo usan las mujeres con vestidos cortos, con jeans, con fuso. Y después, para todo el día, están las vaqueras, que es como una especie de vaquera urbana que se usa un montón. Y después, bueno, todos los zapatos, los estiletos sin plataforma, en punta, con diferentes alturas de taco. Y la bota corta con cierre. La bota corta con cierre, sin duda. Que es la estrella, digamos, sí, porque va con jeans. Va con todo.
Y en cuanto a los colores, particularmente, ¿trabajás todos los colores o tú? Sí, en lo que es vestir, nosotros el nude es como un color, el nude, el color piel o el rosa clarito, pega con casi todos los tonos. Después están los metalizados, que el plata viene como, pega con más colores de los vestidos que están ahí en las colecciones. Después, bueno, negro es el fundamental, en diferentes alternativas como charol, raso, cuero, gamuza. Y en el caso de, bueno, la línea de hombres, ¿no? Sí. ¿Cómo está esa línea trabajando? Es una línea nueva que hace un año y medio, dos, que la estamos poniendo. Cada vez funciona mejor. El hombre es más tranquilo. Sé que les gusta porque cada vez se suman más personas que lo quieren usar, de los famosos, y aparte se vende cada vez más, ¿no? Si alguien que está, digamos, del interior o mismo acá de Buenos Aires, se quiere contactar, puede venir a tu local que está en Armenia. 1471, sino por Facebook, por las redes sociales. Claro, las redes sociales, la verdad que se comunican mucho. En Facebook estamos como Zeta Michelucci, igual que en Instagram. Gracias por esta nota y a la audiencia, o los amigos que lo siguen, solo les queda elegirnos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones otra vez.